Buenos días, Señor. Ofrecimiento diario del apostolado de la oración. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro al corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros tu reino. Te pedimos en especial por las intenciones del Papa y de los obispos españoles. Intención del Papa. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión, compartida entre sacerdotes, religiosos y laicos. Intención de la Conferencia Episcopal Española. Por los agentes de pastoral laicos, por el fomento del ministerio laicales en la Iglesia y por su compromiso en la vida pública. Todo este mes, Señor, vamos a implorar que envíes tu Espíritu Santo al Sínodo de Roma para que la Asamblea Sinodal sea fiel a tu Espíritu y busquen caminos para evangelizar en nuestro mundo de hoy. Para que Dios dé su gracia, ilumine con su espíritu y revista con su fuerza al Santo Padre Francisco, a todos los obispos y participantes de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo de Obispos reunidos en Roma, roguemos al Señor. Para que con sabiduría y prudencia autorice el mensaje de Cristo según las necesidades de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Para que los pueblos y naciones de la tierra progresen en la solidaridad, la paz y en toda clase de bienes espirituales, roguemos al Señor. Para que los miembros de la Iglesia más pobre y humilde reciban siempre la atención debida por parte de todos los miembros del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Para que todos nosotros y todos los hijos de la Iglesia escuchemos atentamente la voz de nuestros pastores reunidos en el Sínodo de los Obispos, roguemos al Señor.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda ver de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.